Hello, my dear students. How are you today? Hola, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están hoy? En la clase de hoy, vamos a ver un tema que está muy relacionado con el hogar. Veámoslo en presentación. Topic: Describing your house. Describing your house. Describir tu casa. ¿Has necesitado alguna vez describir tu casa o la de alguien más? Seguramente que sí. Por eso, en esta clase te vamos a enseñar cómo hacerlo en el idioma inglés. Te propongo que con ese objetivo veamos las siguientes presentaciones, donde verás algunas de las partes de la casa. Veamos. This is my house. This is my house. Esta es mi casa. Y nota cómo escribimos la palabra casa en inglés. House. House. Así la pronunciamos. Nuevamente. This is my house. This is my house. It has a bedroom. It has a bedroom. Nota cómo escribimos habitación o dormitorio en inglés. Bedroom. Bedroom. Así la pronunciamos. It has a bedroom. Nota que la oración comienza con it has, que significa la casa tiene o ella tiene a bedroom, un cuarto. A nice living room. A nice living room. ¿Y qué significará esta palabra? Living room. Pues sala, exactamente. Y tienes un adjetivo que está calificando a living room, que significa agradable o bonita. A nice living room. A nice living room. A big dining room. A big dining room. Y aquí estás viendo un comedor. Así es como lo decimos en inglés. Dining room. Y el adjetivo que lo está calificando es big. ¿Qué crees tú que signifique? Pues sí, grande. A big dining room. Un comedor grande.
A small bathroom. A small bathroom. Y aquí lo estás viendo. ¿Qué significa bathroom? Significa baño. Y el adjetivo que lo está calificando es exactamente el antónimo de big. Sería entonces pequeño. A small bathroom. A small bathroom. A comfortable kitchen. A comfortable kitchen. Estás viendo una cocina. Lo que tienes en letras amarillas es la manera como escribimos cocina en inglés. Kitchen. Escucha la pronunciación. Kitchen. A comfortable kitchen. Una cocina cómoda o confortable. And a wide garden, and a wide garden. Y un jardín, como lo estás viendo, muy amplio o grande también puedes encontrar. Wide, amplio o grande. Garden, garden, jardín. Esta fue una muy corta descripción de la casa. Y como habrás podido notar, en la primera presentación, empieza con la frase it has. Veámosla un momentico. It has es también una forma de expresar existencia. En las clases anteriores, habías aprendido a expresar existencia también con there is o there are. Veámoslo en la pizarra. Quiero que noten su, que centren su atención en este pronombre, que es el pronombre impersonal del inglés. Este pronombre sustituye a todos los sustantivos que denotan cosa o animal. Bien, ¿qué ustedes creen que esté sustituyendo ahora? Pues muy bien, la casa. Estamos hablando de the house has.
Ahora, has no es más que la conjugación del verbo tener del inglés que se escribe o que tenemos have. Como estamos hablando de la tercera persona, por eso es que hacemos este ligero cambio. Quiero decirte nuevamente que it has es otro modo de expresar existencia. Ya habías conocido there is y there are. Muy bien. Si ya lo has entendido todo, cópialo. Otro aspecto que quiero que notes es la pronunciación de las siguientes palabras. Veámoslas en la pizarra. Quiero que notes que la terminación ing siempre la vas a pronunciar del mismo modo en que pronuncias la n final de la palabra del español pan. Nota que este sonido se produce al final de la garganta. Este es un sonido glotal. Pan. Y si te tocas aquí, En esta parte del cuello notarás que hay una vibración de las cuerdas vocales. Pan. Y aquí tienes living room. Living room. Nota también que esta parte de la boca te va a quedar abierta y un poco abajo. Living. Living room. Igualmente lo decimos en el español. En las otras palabras que conocemos como camión, pan, muy bien. En esta palabra tienes un sonido que ya lo has visto en otras palabras como thanks. Esta palabra, este sonido es muy similar a la Z, pero lo pronuncias poniendo tu lengua entre los dientes. Thank you. Bathroom. Bathroom. Thank you. ¿Bien? Bueno, si ya has notado cómo es que pronunciamos estas palabras, copia las notas que te sean necesarias y veamos la próxima presentación. Ya conoces cómo pronunciar las distintas partes de la casa. Ya sabes también cómo darle inicio a una descripción. De ese modo, entonces te propongo que veamos algunas presentaciones donde verás otros objetos que podemos encontrar en cada una de ellas. Veamos. This is my bedroom. This is my bedroom. Y ahí lo tienes. Tienes la imagen
y tienes la palabra que ya conoces, habitación o dormitorio. It has, frase que acabamos de explicar, a closet, muy similar a la palabra del español, a mirror, que significa, como puedes ver en la imagen, espejo, a dressing table, cómoda, a fan, que como puedes ver significa ventilador. Bed. Como puedes ver, bed significa, como habrás notado, cama. And a bed. This is my living room. Ya conoces el término living room. This is my living room. It has a window, que significa ventana, a sofa, sofa, que es muy parecido a la palabra del español, a table, a rocking chair, y nota que la pronunciación de rocking también termina en ing, por tanto también se pronuncia del modo en que pronunciamos living room o dining room. Escucha nuevamente, a rocking chair, an armchair, ¿y qué significará esa palabra? ¿Lo has notado? Butaca. TV set, and a TV set. Y ahí lo tienes, no es más que el televisor.
is my dining room. This is my dining room. ¿Qué significa? Ahí lo ves. Comedor. It has 6 chairs. Y noten que hay exactamente 6 sillas. Así es como lo decimos en inglés. Chairs. 6 chairs. Two lamps. Two lamps. La palabra es muy parecida, o digamos, muy cercana a la que tenemos en español. Lámpara. Si tenemos 2 lámparas, diríamos 2 lamps. 2 pictures. 2 pictures. 2 cuadros. 2 cuadros. 2 pictures. 5 windows. 5 windows. Ya sabes qué significa. Ventanas. 5 windows. And a table. And a table. Una mesa. Bonito, ¿verdad? This is my bathroom. This is my bathroom. El baño. It has a cabinet. Cabinete, o donde podemos poner todos los objetos que tenemos en el baño. A washstand. Lavamanos. Y escucha bien la pronunciación. A cabinet. A washstand, a washstand, a cabinet. Bathtub, a bathtub, que significa bañadera o bañera. A toilet, a toilet. Y esta es una imagen que dice por sí misma lo que significa. Seguramente ya lo has entendido.
And a shower. And a shower, que significa, como lo has visto, la ducha. This is my kitchen. This is my kitchen. La habitación de la casa donde hacemos nuestros alimentos. ¿Cuál es? La cocina. It has a cooker. Sería el fogón. A cooker. Fogón. A cabinet. Lugar donde guardamos todos los las cazuelas, digamos, los vasos, las cucharas. An oven, que sería el horno, an oven. A sink, que es donde fregamos los utensilios de cocina, que sería el lavadero. A refrigerator. And a refrigerator. Y el refrigerador. Lugar donde almacenamos nuestros alimentos. Ya conoces partes de la casa, objetos que podemos encontrar allí, cómo describir la casa, ¿verdad? Bueno, pues ahora verás un ejercicio en lo que, o sea, en el ejercicio vas a tener que usar toda esta información y gramática además para llenar los siguientes espacios. Veamos. Exercise number one. Supply the correct verb form of be. Is o are. Supply the correct verb form of be. Is, que ya lo has visto, o are. Este es el aspecto gramatical que habías visto en clases anteriores cuando usaste there is o there are. Veamos las partes. Parte número uno. This, y aquí en este espacio en blanco debes poner, como ya sabes, is o are.
My new house. New, sabrás seguramente que significa nuevo o nueva. This, espacio, my new house. It, espacio en blanco, very big. It, espacio en blanco, very big. There, espacio en blanco, many rooms. Recuerda que is, la forma verbal is, se usa únicamente para los sustantivos singulares, que están en singular. Y are, los usarías cuando hay más de un objeto. Veamos la segunda parte. My father's bedroom, espacio en blanco, beautiful, que significa hermoso. My father's bedroom, espacio, beautiful. There, espacio en blanco, some pictures on the wall and a large TV set. And a large TV set. Parte número 3. That, espacio en blanco, my bedroom. That, espacio en blanco, my bedroom. There, tienes otro espacio y el último, only one bed. Only one bed. Y only significa solamente. Trabaja. Tienes tiempo. Y aquí tienes las respuestas. This is my new house. It is very big. There are many rooms. My father's bedroom is beautiful. There are some pictures on the wall and a large TV set. That is my bedroom. There is only one bed. Espero que hayas tenido mucho éxito en este ejercicio. Te propongo que veas el segundo, en el que vas a tener también que usar algún vocabulario que has aprendido en esta clase. Veamos.
Exercise number two. Describe your own house. Describe your own house. ¿Qué tienes que hacer? Describir tu casa. Follow the following pattern. Vas a ver un patrón que tendrás que seguir. Veámoslo. My house is, y aquí debes poner un adjetivo de los que estudiaste anteriormente, denotando o describiendo tu casa. There are many, sabrás que puedes poner un objeto que haya con bastante número, digamos. There is a, in the, y aquí tienes que especificar qué es lo que hay en qué habitación. Toma un tiempecito y trabaja. Y aquí tienes una posible respuesta a este ejercicio. Veamos. My house is beautiful. There are many rooms. There is a mirror in the living room. Sencillo, ¿verdad? My house is beautiful. There are many rooms. There is a mirror on the living room. My house is beautiful. There are many rooms. There is a mirror in the living room. Para terminar,
te propongo que veas una frase que es muy peculiar del idioma inglés, que también tiene mucho que ver con el hogar. Veámosla. Home, sweet home. Esto no es precisamente un refrán, es simplemente una frase que significa hogar, dulce hogar. Bueno, es tiempo de decir adiós. Nos veremos en la próxima clase. Goodbye.